¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es el referéndum del TLC. Se celebró hace seis años en Costa Rica. Ya son seis años desde, desde esa fecha. Y hoy vamos a hablar qué impactos ha habido desde entonces. Porque nos prometieron BMW, nos prometieron trabajos y prosperidad. Bueno, vamos a ver qué de eso se ha cumplido. Para hablar de este tema hemos invitado a tres personas eh, muy conocedoras de este tema. Ellos son... Henry Mora eh, Jiménez, quien es catedrático economista de la Universidad Nacional. ¿Cómo está Henry? Gracias Nelson, muy bien. Gracias por la invitación, encantado de estar acá. También les presentamos a Ana Beatriz Hernández, quien es activista ecologista. ¿Cómo está Ana? Muy buenas noches Nelson, también un placer estar acá. Muchas gracias. Y por último hemos invitado a Mauricio eh, Álvarez, quien es eh, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, FECON. ¿Cómo está Mauricio? Sí, un gusto, Henry, Nelson y Ana, y a todos los que están en casa. Un gusto volver acá a Era Verde. Sí, muchas gracias por haber venido hoy al programa. Eh, les recordamos que el programa de hoy es en vivo, así que pueden llamar al 2511-1515 15, o por medio del Facebook de Era Verde para participar en este tema. Vamos a ver la cápsula introductoria que hemos preparado acá en Era Verde. Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran Muchísimas TLC, empleo, oportunidad y desarrollo. Yo quiero tener un cliente rico, no, cliente, no un cliente pobre. Como ustedes saben, si se logra eso, tendríamos acceso inmediato a un mercado de consumidores de más de 300, de 300 millones de personas. Son mucho más los beneficios. Desde el año 2003, Costa Rica se introdujo en un largo proceso de negociación de un tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Que generó una profunda movilización social en torno a su aprobación o rechazo. Estos movimientos se intensificaron cuando el gobierno de Oscar Arias convocó a referéndum para el 7 de octubre de 2007 para definir si se aprobaba o no el TLC. Este, no es realista pensar que en los procesos electorales haya una igualdad absoluta de oportunidades. Este es una quimera. El movimiento del no al TLC aglutinó a sectores muy diversos que a pesar de sus numerosas agendas, coincidían en la lucha contra la profundización del modelo económico neoliberal y excluyente. Este movimiento reunió organizaciones ambientalistas, sindicatos, universidades, grupos feministas, culturales, campesinos y comités patrióticos, entre otros. La apertura de las telecomunicaciones, la privatización de diversos servicios básicos y la amenaza a la seguridad social fueron algunas de las principales preocupaciones de quienes se oponían al tratado. A pesar de esa amplia movilización social, el resultado del referéndum fue favorable a la aprobación del tratado de libre comercio por una estrecha ventaja y en condiciones que diversos sectores calificaron como irregulares. Números totales para el sí, 606.985 votos para un porcentaje de un 51, 68%. Votos para el no, 567.635 para un porcentaje de 48,32%. Hoy en Era Verde analizaremos cuáles han sido los principales impactos seis años después de aprobado el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Bien, les recordamos que hoy estamos en vivo, así que pueden hacer sus consultas o comentarios al 2511-1515 15, o por medio del Facebook de Era Verde. Eh, Henry, tal vez si empecemos con un resumen a grandes rasgos de qué impactos ha habido después de seis años del TLC. Es un corto tiempo, pero sí se han visto algunos cambios. Bueno, la, la cápsula decía muy bien un asunto que es importante recordar. El tratado vino a... A cristalizar un proceso de profundización del modelo neoliberal o de, como yo prefiero llamarle, de transnacionalización de la economía. Pero este proceso arrancó 20 años antes, o sea, arrancó en los años 80: la desgrabación arancelaria, la liberalización de precios, el proceso de reconstitución del Estado en función de las nuevas funciones económicas que, que esta economía transnacional exigía. Eso arranca desde muy. Eh, mucho tiempo atrás el tratado cuando el tratado se aprueba en el 2007 ya la, la desgravación ya era muy avanzada ya el proceso de regulación liberalización ya era muy avanzado pero habían sectores estratégicos que faltaban de incorporar a la lógica neoliberal eh, y obviamente estamos hablando de seguros de telecomunicaciones de energía eh, y de servicios particularmente también propiedad intelectual y esos son realmente los caballos de batalla, de los defensores o los impulsores del Tratado de Libre Comercio, porque viene a, a cambiar completamente las, las dimensiones de, de, la, de la estrategia de, de profundización del neoliberalismo y los impactos que, que ya se tenían en ese entonces se han seguido profundizando, como por ejemplo los que anunciamos con respecto al, al tema agropecuario, los pequeños y medianos productores agropecuarios. Algunos de ellos prácticamente fueron ya literalmente condenados con la aprobación del tratado. Hoy lo vemos en el caso particularmente de los maiceros y de los frijoleros. Uh -huh. Algunos de ellos ya incluso ya no existen como sector social eh, productor. Y en realidad lo, el, el, los temas cruciales ¿verdad? Que, se, que se discutieron en ese entonces y que sobre todo nosotros llevamos mucho la atención, lo del movimiento del no, eh, tienen que ver con el impacto que habría en el acceso a telecomunicaciones, universalización de telecomunicaciones, toda la problemática de la energía, el impacto de la, de la propiedad intelectual en la parte agrícola y en la parte de la salud. Eh, y esos son, digamos, los grandes temas que, que discutimos. Desde luego también todo lo que tiene que ver con el proceso de eh, acceso irrestricto al capital extranjero. En el capítulo de inversiones, que hoy lo vemos ¿verdad? muy contundentemente establecido, con la demanda que Infinito Gold anuncia claro. para Costa Rica por el, tema, por el tema minero. Sí, Ana Beatriz, vamos a profundizar en un tema en concreto, es el, el de los frijoleros, porque es muy reciente este, este tema. Eh, Costa Rica o los productores costarricenses. Producen tres veces más caro, o bueno, o tendríamos que comprarle a los productores costarricenses tres veces más caros que, por ejemplo, los frijoles que vienen de Nicaragua. ¿Por qué sea esto? Porque antes no teníamos ese, ese escenario y, y ahora sí. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, hay que tomar muy en cuenta la cuestión de, la, de ese modelo económico, la cuestión de la venta en masa de las grandes extensiones para la, el agro y el desarrollo de otras actividades que deja totalmente de lado. Todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales más dignas de los productores, de igual que, que con formas más, más equilibradas a la hora de realizar una, una, una siembra o un cultivo, entonces se prevalece o se da mayor fuerza a estas extensiones grandes de cultivos, a esta cuestión en masa para grandes mercados hacia el exterior. Además, claro, con una, un favoritismo a comercios y a agricultores con subsidios y con muchísimos más claro. beneficios por sobre lo que el productor nacional o los productores nacionales podrían tener. Entonces, eh, se deja de lado todo lo que podría ser hacia lo interno, hacia lo nacional, a cambio de un puro valor utilitarista, economicista. Eso es lo que está pasando con el tema de la producción y además que se debilita mucho y muy gravemente el tema de la soberanía alimentaria. La producción de alimentos eh, a nivel nacional va quedando cada vez más y más en manos de otros, de otros estados, digámoslo, de otras empresas, más bien en realidad como suele ser, en lugar de buscar un aseguramiento de la soberanía alimentaria a lo interno del país, que es una de las cartas fundamentales en cuanto a, a un estado. para un equilibrio, para una seguridad nacional en general, que es el tema del alimento, claro. el tema de la alimentación que es primordial. Muy importante el alimento y lo estamos descuidando ni siquiera... A nuestros campesinos, nuestras campesinas estamos apoyando. Mauricio, el tema de recursos también es un tema eh, clave, ¿verdad? Vemos eh, crucitas, vemos geotermia, vemos hidroeléctricas, hay mucha presión sobre los recursos eh, naturales. ¿Cuál es su análisis acerca de este tema? Sí, lo que nosotros decíamos en aquel momento era que se iba a aumentar la presión sobre los recursos. Eh, eso quiere decir que se agota ¿verdad? la frontera agrícola eh, por expansión de monocultivos. Eh, al mismo tiempo, esto conlleva la contaminación o el desgaste de los recursos, que es lo que estamos viendo. Un ejemplo muy concreto es el de la piña o el de las represas hidroeléctricas privadas. ¿verdad? En la piña. Eh, cuando se contamina el agua, la gente pierde este recurso, ¿verdad? Se privatiza, eso es una forma de privatizar, ya la gente no tiene este recurso y además la sociedad termina subsidiando este tipo de actividad, ¿verdad? Subsidiando además de todos los beneficios que, que lograron con el TLC, la gente termina pagando eh, por el agua contaminada eh, y las empresas no han sido juzgadas, ¿verdad? Entonces, no solamente este caso, sino en el caso de Sardinal, por ejemplo. O en el caso de las marinas en la zona atlántica, han habido, digamos, muchísimos casos eh, donde las comunidades han puesto de manifiesto este agotamiento de los recursos, ¿verdad? Y ese deterioro en general de las condiciones que teníamos hasta, digamos, hace seis años atrás, por ejemplo. Claro, vamos a hacer entonces de momento la primera pausa al programa y pronto continuamos con más acá en Era Verde. Hoy lunes 7 de octubre, recuerden llamar al 25 11 15 15 o al Facebook de la Verde para participar. Estamos en vivo. Henry, vamos al tema de promesas. Se nos prometieron muchas cosas en la campaña del sí. ¿Qué se ha cumplido de eso, por ejemplo? Bueno, dejando de lado la, la broma del, del BMW, ¿verdad? en realidad sí se hicieron promesas muy concretas en términos de de inversión extranjera en términos de acceso a mercados y en términos de empleo eh, fundamentalmente en esos tres digamos se centró el, las promesas de lo bueno que traería el tratado además de otras verdad de la como por ejemplo en el caso de las telecomunicaciones que se hablaba de la posibilidad de elegir entre otras empresas pero en estos tres primeros puntos que, que mencioné los, los resultados son, son muy contundentes en negar que efectivamente ha habido tal efecto positivo. La inversión extranjera en general no depende, y eso ya había, habían estudios en el 2007, no depende de cuántos tratados de libre comercio un país firme. Y de hecho la inversión extranjera colapsó en el 2009 en el sector inmobiliario producto de la crisis internacional. En el caso de, de nuevos mercados y a incremento de las exportaciones, es muy paradójico porque han habido dos estudios recientes, no hechos por nosotros en las universidades, sino por entidades proempresariales, donde en uno se demuestra que solamente el 25% de las empresas del país, particularmente grandes empresas, están utilizando los tratados en general, no solamente los Estados Unidos. Para expandir eh, mercados y que incluso la mayoría de las empresas ni siquiera piensan en poder expandir sus mercados en el extranjero con países que en los que se ha firmado tratados de libre comercio. Y en materia de empleo, ni que se diga. Sí, hoy, hoy justamente sale un, un estudio del INEC diciendo que tenemos una tasa de desempleo mucho mayor que en las últimas décadas. Sí, no, en materia de empleo es muy claro porque, por ejemplo, el sector, tradicional, el sector privado tradicional apenas ha venido incrementando su creación de empleo en un 1% anual en los últimos seis años, 1% anual, mientras que la demanda de trabajo es de 3%, 3,5%, es decir, una incapacidad total de crear empleo. Okay. Y volviendo al, al punto anterior, hay otro estudio de la, de la OMC en su cuarto, digamos, cuarto examen que le hace a la política comercial de Costa Rica, donde critica que a pesar de estos 11 tratados, se ha avanzado muy poco en diversificación de destino de las exportaciones. Sí. Mauricio, tenemos una pregunta del público. Nos dice Juan Carlos de Heredia que, ¿cómo es posible que el esfuerzo de tantos años del ICE eh, se eche por la borda al ofrecerle las, las telecomunicaciones a compañías que no han hecho nada por, por, por el país? Sí, inclusive, pues eso se, se, se extiende a muchos otros sectores, por ejemplo, al links o a otros servicios. Eh, y para el caso concreto de telecomunicaciones se hizo, el sindicato calculó más o menos en, en, con la negociación que se hizo con el TLC, que se puede llamar negociación más bien eso, suena como a desnegociar eh, pérdidas por más o menos 300 mil millones de colones eh, por el asunto de los peajes, ¿verdad? Que es en realidad, eh, para, para entenderlo muy concreto, es la infraestructura, eh, cómo... Digamos, nosotros pagamos un montón de infraestructura durante eh, décadas, eh, ¿verdad? Y como ahora lo aprovechan las transnacionales y se cuelgan, por decirlo de algún modo, de esa infraestructura, con esos peajes en realidad terminamos perdiendo un montón de la inversión nacional. Eso eh, sin llegar a... a hablar de las ganancias que poco a poco se, han, se van a ir erosionando en términos de te telecomunicaciones, pero en términos de otros servicios, eh, como ha venido pasando con electricidad o va a, a tender a pasar con, con seguros, ¿verdad? Que son platas que perdemos eh, para siempre y que salen, salen del país, porque del ni, país. Siquiera fue que, ni siquiera es que se invierten para acá. Ana Beatriz, eh, ahora, no todo ha sido negativo porque la ciudadanía... Eh, tuvo un proceso muy, muy grande eh, antes del referéndum y ha quedado un poco eso, tal vez. Háblenos un poco cómo, cómo el movimiento social eh, pues, ha, se ha desarrollado posterior al, al referéndum. Bueno, de notar que el primer periodo, un primer tiempo después del, del referéndum, definitivamente hubo una baja en la actividad de los movimientos porque... Por siendo los ánimos, claro, claro claro, por los ánimos, siendo una concepción no solamente un momento, sino un modelo de vida, un modelo del país al que se aspira. Hablemoslo en, en presente, no lo dejamos como algo del pasado. Impacta los ánimos, pero continúa. Uh -huh. Con el pasar de los años se ve como los movimientos se vuelven una vez más a unir, a reactivar y tal vez no enmarcado dentro de algo tal como el Tratado de Libre Comercio, pero dentro de los distintos impactos del Tratado de Libre Comercio se nota cómo las agrupaciones se mueven. Un ejemplo, por ejemplo, el, el tema de Crucitas, que ahora actualmente estamos con la situación de que amparado en otro tratado de libre comercio, es un problema del modelo, el caso del TLC con Canadá, que ahora Industrias Infinito va ante la CIAD y a, a apelar una decisión de país, no una cuestión antojadísima, una, una cuestión de país, pero siempre hay una resistencia su, ciudadana que surge. De la misma manera, actualmente, con el tema de los cultivos transgénicos, ha habido una importante movilización ciudadana, viéndolo también eh, como en aquel momento, con la agenda de implementación y la ley de la UPOV y demás, una oposición fuerte, eso no se apagó, eso no quedó en el pasado, sino que una vez más se retoma para seguir sosteniendo esta visión de país a la que se aspira, esta visión de mundo a la que se aspira. Entonces, esos son dos ejemplos concretos donde se ve que el movimiento sigue. De la misma manera con la defensa del, del agua como un derecho humano, de la misma manera con el tema de los parques nacionales, áreas silvestres protegidas. Entonces, a pesar de que, la, de que el eje eh, que fue la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, un eje que unificaba, ha cambiado en, en el tema, digámoslo en el nombre precisamente, se mantiene el ideal por el que se está luchando. Eh, fue un proceso de concientización muy importante que me parece que aún se sigue dando, que la gente sigue tomando conciencia, sigue informándose desde de las distintas posibilidades, desde de, de los distintos espacios académicos o no académicos, ciudadanos, y quedó una estructura de comunidad, que es la cuestión de muy los importante. comités patrióticos, uh -huh. que a, aunque no todos se han sostenido con el mismo nombre, han surgido otros grupos que tuvieron el nido en los comités patrióticos y que se han mantenido a través de los años, se han fortalecido y superado aquel primer impacto anímico eh, y emocional del Tratado de Libre Comercio resurgen y es definitivamente el germen para un montón de luchas que se han venido por efectos del Tratado de Libre Comercio por este tipo de, de sistema neoliberal eh, que está aquejando recursos naturales y claro. bienestar social y demás pero que no ha sido una resignación, no ha sido, no ha terminado de ser una aceptación de que esto fue así, no, la lucha sigue, se mantiene y la resignación eh, no llega y eso es algo que es importantísimo sostener entonces. No Pero, hay tal vencidos mientras que no haya una resignación como tal. Sí, aquí tenemos otra pregunta del público eh, que qué ha pasado o, qué, perdón, ¿qué, qué va a pasar después eh, después de ya, llevamos apenas seis años. ¿Qué, ¿Qué pasaría a, a futuro con el tema del TLC? Bueno, hay muchos temas que en realidad preocupan porque obviamente el tratado con Estados Unidos abrió las puertas para que tratados incluso todavía mucho más amenazantes para la soberanía nacional en muchos sentidos se hayan firmado después. Sí. Por ejemplo, en el caso de propiedad intelectual, el tratado o el acuerdo de libre comercio con Europa establece condiciones mucho más duras y el impacto que eso puede tener en lo que habíamos anunciado en materia de, de acceso universal a la salud y de acceso a productos genéricos también en el caso de la agricultura se está complicando todavía más en el caso de la autonomía municipal también nos preocupa mucho el hecho de que la sala cuarta haya se haya traído abajo una declaratoria de limitación, de expansión piñera en un cantón del, sí. del Atlántico del país y si por ejemplo eh, hicieran algo parecido con el tema de la declaración de cantones libres de transgénicos o aspectos similares, sería un golpe terrible para la autonomía de las municipalidades. Ni qué decir desde luego del futuro de muchos pequeños productores que están prácticamente en vías de de desaparición y que con los posteriores tratados que se han estado aprobando, por ejemplo el de China, igual se profundiza ese proceso. Ya se ha hablado en el caso de las telecomunicaciones, a nosotros lo que siempre nos preocupó fue la imposibilidad de garantizar acceso universal a las telecomunicaciones a través de precios y tarifas que se establecieran al costo, lo que efectivamente uh -huh. ya vemos que no se está logrando, entre algunos que podría mencionar. Ahora, también antes en el Facebook, en la, en más temprano, había leído que una persona decía que sí hay ganadores con el TLC, pero tal vez, Mauricio, ¿quiénes son entonces esos ganadores y por qué están ganando? Y hay que ver nada no, <laughs> más las, las cocheras y las casas nuevas en Escazú y ver quiénes son los dueños de esas empresas, ¿verdad? Eh, prim, primero, las transnacionales están ganando, o sea, número uno. Eh, transnacionales a, agroindustriales, ¿verdad? Como Del Monte. Eh, ¿Y, ¿Y ganan a costa de qué? ¿verdad? Y ganan a costa de lo mismo de los frijoleros, ¿verdad? De condiciones cada vez más malas de trabajo, de eh, evadir seguro social, como vemos, es una práctica cotidiana no pagar seguro social que va desde los partidos políticos hasta, hasta pequeñas empresas, ¿verdad? evadir todo lo que son fondos de asignaciones familiares, evadir todo lo que son deudas eh, en el Banco Anglo, por ejemplo, todas las bananeras que se reconvirtieron en piñeras, lanzaron, digamos, sus grandes beneficios a partir de ahí. En general uno ve eh, sectores como exportadores, ¿verdad? Que son tal vez los más acomodados, pero ya tenían muy buenas condiciones, ¿verdad? Como de alta tecnología. Eh, y, un, y un sector también eh, que ha venido ganando, también ha sido el sector importador, ¿verdad? Que, 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 que también este, ha, ha, ha colocado, digamos, bastantes ganancias, ¿verdad? Eh, pero también, yo diría que también ha ganado la sociedad en su conjunto, porque han habido nuevas formas, digamos, como hemos descrito algunas, nuevas formas de organización, por ejemplo, los comités patrióticos ahora... Eh, se han reconvertido, por decirle de algún modo, en foros regionales, ¿verdad?, uh -huh. con, con perspectivas más amplias, eh, cuando se pone una dificultad, por ejemplo, en el caso que Henry señalaba de una moratoria, bueno, pues ahora la gente está pensando en los plebiscitos o figuras claro. que, que, que están escritas en el tribunal, que están en, en, la, en la ley de, de municipal, digamos, y... A, y apoyadas por el Tribunal a, a, eh, Electoral, ¿verdad? Entonces hay muchas formas, digamos, a cada limitación que se ha puesto y que han puesto estos instrumentos, eh, pues la creatividad de nosotros también ha crecido, ¿verdad? Y ha crecido en las formas de movilización eh, y, en las, y en la creatividad que aplicamos. Yo, yo creo que nadie, ha, desde el día uno eh, que, que pasó el referéndum, eh, se han dado en el 2007 luchas en Sardinal. Sí. En el Caribe en 2008, en 2009, en 2013 vienen las luchas contra la piña, contra la refinería, etc. O sea, no se ha dejado en ningún momento, yo creo que, de luchar, más bien claro. se, ha, se ha profundizado, si se quiere, las formas y, y la diversidad de estas luchas. Sí, Anatriz, ya como para cerrar así un poquito, una reflexión final de nuestra soberanía. ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía con, con el TLC? Ciertamente, ciertamente, y se ve en los distintos aspectos, tanto de soberanía alimentaria, la cuestión económica, la cuestión de seguros y salud, la cuestión de comunicaciones, pero algo sumamente importante es el asunto de la resistencia. Si bien es cierto, el tema de los tratados de libre comercio viene con una formalidad a tratar de destinar o a imponer más bien un modelo económico, un modelo social, si es que se le puede llamar de esa manera, uh -huh. eh, es la resistencia popular y la organización comunitaria la que puede marcar una diferencia. Porque solamente con, con poblaciones informadas que sigan en este proceso, que va a ser definitivamente muy rudo por todo el impacto en, en la economía internacional, pero si hay esa forma de organización y de lucha, bueno, son ya seis años, como mencionaba Mauricio, que se ha venido dando esta, esta, esta manera de combatir. En seis años, tal vez para hacer un poco la, la mención del eslogan, del aquel del corazón: ¿en seis años cuántas veces late un corazón? Se ha seguido moviendo, no se ha quedado detenido. Entonces hay que hacer un hincapié en eso, muy importante, uh -huh, de claro. que esto no se ha acabado. Henry, una acotación también rápida. Bueno, eh, efectivamente estamos eh, resistiendo un modelo de sociedad, no solamente un modelo de economía. Eh, durante el no nos dijeron que no teníamos eh, propuestas, que solo hacíamos críticas. Eh, eso evidentemente es falso. Lo que pasa es que nuestras propuestas fueron invisibilizadas completamente sí. en ese momento. Pero la recuperación de, del Estado de Derecho a partir de los derechos humanos es obviamente un norte que podemos recuperar. Y bueno, la resistencia, la lucha continúa. Pasamos ya el periodo de luto, dichosamente, ¿verdad? Sí, claro. Que hubo pues, inmediatamente después. Y ya la, la, se ha vuelto a reconfigurar, dichosamente, la lucha social sí. en este país. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en el programa. La verdad es que fue muy provechoso y falta tiempo igual para discutir acerca de estos temas. La verdad es que. Hay mucho que hablar. Muchas gracias en sus casas por habernos acompañado. Sigan con más de la programación del canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.